Sí, hablemos ahora de otras noticias, todas de carácter nacional. Una yarará mordió a una chica de 12 años. Fue en el Club Universitario de Buenos Aires, en el barrio porteño de Núñez. Ocurrió mientras tomaba sol en una zona invadida por camalotes. La nena está fuera de peligro. Dengue en el litoral. Misiones con 3.500 casos y Corrientes con 224 son las provincias más afectadas por el brote de la enfermedad. El ministro de Salud, Jorge Lemus, recorrió la zona. Femicidio en Pilar. Una joven de 28 años fue asesinada a puñaladas delante de sus tres hijos en su casa por su expareja y padre de los niños. El acusado tenía una prohibición de acercamiento desde diciembre pasado. Repudio a Darío lo pérfido. Organismos de derechos humanos, referentes de la cultura y trabajadores pidieron la renuncia del ministro de Cultura porteño, quien cuestionó el número de 30.000 desaparecidos. Piquete por falta de luz. La protesta se realizó sobre la ruta 168 que une Paraná con Santa Fe. Los vecinos de la zona están sin suministro desde el viernes pasado. También se registraron cortes en la ciudad santafesina. Reeditaron Cumbia, Copeteo y Lágrimas. La investigación de la activista Loana Berkins, fallecida el 5 de febrero pasado, aborda la situación de los travestis, transexuales y transgéneros en la Argentina.